Bienvenido, aspirante. Hoy voy a hablar sobre el cristal destacado de 5 estrellas que lo tenemos desde agosto de 2018. En pantalla tenemos a tres de esos héroes que considero muy bueno de este cristal. Por cierto, al final de todos esos comentarios voy a jugar por este cristal destacado de 5 estrellas. ¿Quién lo diría? Luego de haber jugado por Boy, por ahí por enero, y wow, qué desastre de cristales que tuve. Aún así, hoy juego una vez más un cristal destacado de 5 estrellas. Y te voy a contar por qué. Tenemos a Corvus Blade. Corvus Blade, como le digo yo, es realmente muy bueno. Un héroe de ataque especialmente para guerra. Especialmente para guerra, potenciado con los potenciadores de hoy en día. El daño que hace es, wow, grandísimo. Tenemos a Avispa por ahí, que es una defensora científica que podemos encontrarla en el camino 4 como subjefe. Hoy en día ya se sabe cómo matarla. Es cuestión de esperar que ella ataque con el golpe fuerte y ahí ya le podemos dar duro. Yo también la encontraba en el camino 6, por ejemplo, en el nodo 18, y bueno, le jugué de la forma que te estoy indicando y sin ningún problema la he podido matar. Corvus Blade también te puede dar una que otra sorpresa dependiendo de donde te lo pongas. Ojo con eso. Masacre, poco lo he visto en guerra, pero es un atacante. De estos tres, el mejor, digamos, para otras supermisiones podría ser Masacre por el daño que tiene, más que todo. Es que Corvus depende mucho de su aguja y pues tienes que tener un modo de pelea distinto a lo que ya hemos visto anteriormente. Ya en un video lo vamos a explicar. Masacre es más, cuando tú lo encuentras como defensor y este te golpea con un superataque 2 y tú te estás defendiendo, wow, el daño que te hace es increíble, aspirante. Increíble. Por este otro lado tenemos a dos defensores y un atacante que no mucho es conocido. Primero que nada, Iron Man Infinity War, ya lo conoces. Se pone en el camino 5, no, disculpa, 7, en el camino 4 y en el camino 9 como defensor. Y wow, puede darte una que otra baja. Y hay gente que lo tiene en rango 5 de 5 estrellas. Es cuestión de llevar al héroe indicado o saber cómo darle y no dar una baja. Generalmente se mata con Corvus y Boy y uno que otro Hyperion, aunque ya usualmente lo están matando con Corvus nada más. Y Domino, wow, Domino tiene un gran daño por el camino 5 y más que todo por el camino 6 y 7 siempre. Ahí la vas a encontrar a Domino defendiendo en guerra y como atacante para ti, para supermisiones, va increíble, más aspirante, va increíble. Digamos que podría ser, en mi opinión, un buen counter como para Core, que es uno de los nuevos defensores que ha salido por ahí por septiembre 2018, ¿no? Capitán América, gracias a su habilidad singular y dependiendo de lo que haya hecho anteriormente, si estoy correcto en esta ocasión, puede poner una demolición de armadura, lo cual te va a poder ayudar para matar a Emma Frost, eso lo vamos a ver muy pronto, pero el daño que hace con el superataque 2 y sus cargas cinéticas es increíble, aspirante. Y en guerra usualmente ingresamos como una barra y potenciamos los superataques con los potenciadores de clase. Eso te puede ayudar mucho para potenciar el daño de tu Capitán América Infinity War, mi aspirante. Hasta aquí llegamos a todos esos héroes por los cuales yo voy a jugar hoy ese cristal destacado del 2018 agosto y que dura 3 meses. Hasta aquí, pero también vienen otros héroes, vamos a verlos. Vale mencionarlos, aspirante, estos 5 héroes que ves acá en pantalla, destacable, Arcángel y Ultrón. Arcángel puede ayudarte para el camino 6 por si no tienes a los héroes adecuados. Luego tenemos Ultrón que te puede llegar a Gesta mayormente y Buitre no mucho, mi aspirante, no mucho, roba poderes y eso, pero no mucho. Después ahí tenemos a Iron Patriot y a Coloso. Realmente esos héroes no cuentan, pero están presentes también en este cristal, ¿no? De este grupo me gustan tres. Está Black Panther y Soldado del Invierno y Psylocke también. Psylocke roba poderes, me encanta jugar con ella en arena. Y Soldado del Invierno lo mismo. Ahora, Soldado del Invierno le da a Killmonger una sinergia fantástica. Y Black Panther se puede potenciar con Killmonger y uno que otro. El resto, Falcon y Miles Morales, no mucho. Miles Morales tal vez en rango 4 para, tal vez, sorprender a alguien en el camino 6. Pero no lo veo tan fuerte. Yo he peleado con él y no lo es, mi aspirante. Estos héroes de relleno, pues, no mucho destacan en este caso. No para lo que es el uso de guerra o Gesa.
Aquí va cambiando la cosa y es que Hall tiene un buen daño. Su habilidad singular hace que se potencie cuando está por morir. Ah, bueno, podría considerarse como un héroe de ataque para ti si no tienes uno bueno. Pero aquí el increíble es Mai, puesto que no necesita la habilidad singular para ser magnífica. Le da un plus, claro está, pero ya hoy en día su habilidad singular tal vez no sea tan necesaria en batalla como para ataque, más que todo para ataque, porque para defensa sí necesita tener la habilidad singular, pero ya hoy en día desplegar una Mai como que no mucho ayuda. Bueno, tal vez pueda dar una sorpresa, ¿no? Luego está Hela, que realmente es muy fea, y Juggernaut, que antes era un buen defensor, pero ya hoy día ya está jubilado. Loki, con su superataque 3, te puede ayudar en una que otra supermisión, ya la hemos visto anteriormente en esta supermisión de la Cábala que pasó hace un mes, pero de ahí a que hay un destaque increíble, pues no, ¿no? Este grupo es pequeño, pero me encanta. Hyperion es realmente increíble para Gesa en mapa 6. Ghost Rider, lo mismo. Aparte, Ghost Rider le da esa sinergia especial a Blade de sentido de peligro contra los villanos. Bueno, Grux es el feo de ese grupo, pero mi aspirante. Justo he tocado el tema de quiénes son buenos sin repetir, ¿verdad? Importante para estos cristales, importante para la mayoría de aspirantes también. Mira, ahí tenemos a Ghost Rider, Hyperion, Corvus Blade y también a Ultron. Puede ser que también se pueda tomar en cuenta a Domino y a Capitán América Infinity War. Para ahí y Psylocke también, pues para robar una que otra energía. Por poner unos ejemplos. Bien, aspirante, el prólogo fue grande. Ahora toca jugar ese cristal. Bien, aspirante, luego de todo el prólogo, aquí nos encontramos con el cristal heroico de 5 estrellas destacado que salió en este agosto de 2018. Muy bien. Nuevamente, para aclarar, ahí salen todos los héroes que podemos obtener en este cristal heroico entre Infinity War, Domino. Vamos a abrirlo, a ver. Ahí está. Ok, salen todos los héroes que podemos obtener. 100% de que es un 5 estrellas, pero va. Nunca pensé volver a ver eso. Un cristal destacado en mi cuenta. Son otros tiempos. Ya se tiene una cantidad aceptable de héroes. Así que vamos. Vamos a ver qué nos trae ese cristal destacado para mi cuenta. ¿Será algo que me ayude? Que me ayude un montón. Tal vez será una repetición. Si es una repetición, que sea una buena. Que sea una conocida por ahí. Lo que me gustaría, pues, es Sparky, Ghost Rider, en fin. Aunque creo que Sparky no se la gano, hasta que me confundo. Domino, en todo caso, Domino. Solo nervios, espérate, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Oye, alguno! ¡No, por favor! ¡Ese, no! ¡Ay, rayos! Bueno, en fin, es un haul. Es un héroe nuevo para mí. Hace mucho tiempo quise un haul en mi cuenta. Me acuerdo cuando lo mencionaba en los directos de que sería un héroe que yo ascendería a rango 4. Me acuerdo mucho de eso. Pero los tiempos han cambiado y hoy en día no lo ascendería a rango 4. Tal vez sí a rango 3. Pero tengo otros mejores héroes que puedo ascender a rango 4 y hasta rango 3 de 5 estrellas, ojo. De 5 estrellas. Pero este haul, pues, a lo mucho en mi cuenta se va a quedar en rango 2. Sí, definitivamente en rango 2, ahí está haul. Es mejor duplicado, obviamente, porque adquiere mucho más fuerza de ataque a la hora que está muriendo, ojo. A la hora que está muriendo, no dentro de la batalla, lo cual no es poco útil. Tal vez como defensor de arena, me parece como un defensor más de arena, más que todo defensor de guerra, ¿sí? Porque cada vez que te lo encuentras en Marina, tienes que tener mucho cuidado. Porque usualmente sale en rango 5. Uno comete por ahí un error de evasión. Y adiós batalla, adiós batalla. La pierdes porque te puede matar de un superataque 1 o un superataque 2. Aparte de que el superataque 1 puedes aturde, ¿no? Y también superataque 2, por supuesto. Pero hace un gran daño cuando ya está muriendo porque tiene furia. En fin, mi aspirante. Este es el resultado de mi cristal heroico de 5 estrellas de agosto 2018. No era lo que esperaba, pero al menos es un héroe nuevo y me va a ayudar esta semana a recorrer la arena un poquito
un poquito más de puntos, ¿no? 25.000 puntos, un rango 1, que es a lo que va a ascender este haul. Bien, aspirante, espero que te haya entretenido este video. Y yo te voy a ver en un próximo video. Nos vemos.